Muy bien, han regresado 24, vamos a esperar un poco. Muy bien. Comparto pantalla. Otra vez me sacó el Claro, no puede ser. ¿Es qué está pasando? Vamos al Claro, lo bueno es que se graba, ¿no? Pero no sé por qué me está haciendo travesuras hoy la computadora. Último Jamboard. Ahí está el problema, lo que acabamos de hacer. Tercer problema. Jamboard nuevo. Veamos. Voy a tener ahora un avión. Un avión de combate. Que va a aterrizar en un portaaviones. Un portaaviones es un barco enorme que tiene una pista, ¿verdad? Tiene una torre de control aquí y toda la cosa, ¿no? Con antenas y toda la cosa. Y aquí tiene su pista. Entonces, aquí está el mar, evidentemente, ¿verdad? Va a aterrizar el avión de combate. Vamos a suponer que el avión llega a la pista con una velocidad inicial de 150 kilómetros entre hora y va a aterrizar en la pista del portaaviones. No sé si han visto cómo funciona el sistema de frenado de un portaaviones. El avión aterriza, pero tiene un gancho aquí adelante. Cuando aterriza hay un gancho adelante y aterriza y hay una serie de cables y se engancha el avión con los cables y los arrastra, pero los cables van frenando al avión porque van tan rápido que la pista no es suficiente. Para que corra por ahí el avión, no tienen que frenar. Entonces tiene que engancharse a los cables. Pero si de repente no le atina, porque de repente puede fallar que se enganche, pues tiene que levantarse rápidamente y volver a intentarlo, ¿verdad? Entonces, una vez que se engancha, se logra frenar. ¿Qué significa eso? Que la velocidad final vale cero. Vamos a suponer que el avión frenó en una distancia de 120 metros. La pregunta es, ¿en qué tiempo frenó y cuál es la aceleración que tuvo el avión? La aceleración tiene que ser negativa. Dicto, un avión de combate aterriza en un portaaviones. Al tocar la pista, tiene una velocidad. De ciento cincuenta kilómetros entre hora. Coma. El sistema de frenado del portaaviones. ¿Cuál era la velocidad, perdón? Ciento cincuenta kilómetros entre hora. Gracias. Punto y seguido. El sistema de frenado del portaaviones lo detiene con una aceleración constante en 120 metros. Punto y seguido. Calcula la aceleración que tuvo el avión y el tiempo que tardó en detenerse. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos al dibujo. Datos. Velocidad inicial, 150 kilómetros entre hora. Velocidad final, cero. Se detuvo. Distancia, 120 metros. Me están preguntando cuánto vale la aceleración, no la conozco. Y el tiempo de frenado. ¿En cuánto tiempo se detuvo? Bueno, rápidamente. La velocidad hay que convertirla. 150 entre 1 por 10 entre 60 metros entre segundo. Eso me da 1500 entre 60. Y 1500 entre 60 es... A ver. 25. 25 metros entre segundo. Ahora bien, aquí tampoco me dan el tiempo, ¿verdad? Hay que usar la 3 y despejar. Ya lo hice en el problema anterior, me voy a regresar y voy a usar este despeje. Aquí lo voy a, sí, a, a encerrar. Aceleración igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2D. Ya hago el despeje directo. Aceleración igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2D pasó? Este, dividió el. Dividió mil entre sesenta y era entre 36. No. Ah, sí, cierto. Ay, de veras, qué burro soy. Tienes razón. Ay, Dios mío. Gracias. Gracias, 36. No sé por qué puse 60, Dios mío. Y nadie me dijo nada hasta ahorita. Vamos a ver, 1500 entre 36, ¿cuánto es? Entre 36. 41.66. Recuerden dos decimales, ¿verdad? 41.66. Tienes toda la razón, gracias. Ahora sí, aprovecho el despeje del problema anterior. Entonces me queda 0 al cuadrado porque la velocidad final es 0, se detuvo, menos 41.66. Y ya no pongo unidades porque ya sé que van a salir metros entre segundo al cuadrado. Se los demuestro. Aquí me voy al Jambor anterior y ahí están las unidades, metros entre segundo al cuadrado, aquí del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Vámonos a. ¿Quién está.? ¿Quién está oyendo una novela que hasta aquí escucho el diálogo de la novela? Por favor. Y esto es igual a. A 2D. Entonces borro la D porque la D sí la conozco. Entonces sería 2 por. ¿Cuánto vale la distancia? 120.

1735.55 entre 240. Y eso me da 7.23 menos. ¿Recuerdan que es menos? A ver, vamos a borrar. Me da menos entre más es menos. Menos 7.23 metros entre segundo al cuadrado. Ya encontré la aceleración. Ahora la distancia. Digo, el tiempo. Vámonos al Jambor. Y ahí tengo ya el despeje aquí abajo. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Eso ya lo despejamos del problema anterior. Tiempo es igual a velocidad final. Menos velocidad inicial entre la aceleración. La velocidad final es 0. Menos la velocidad inicial, 41.66. Ya no pongo unidades entre menos 7.23. Menos entre menos es más. Y me queda 41.66. 66 entre 7.23. Y eso me da 5.76 segundos. Me voy al llamado anterior, nomás para que vean que el tiempo da en segundos, ¿no? Aquí está 8.64, haciendo todo el manejo de unidades, pero ya no tiene caso que repitamos. Así que ya directamente le pongo segundos. Entonces... El avión se detiene en 5.76 segundos y la aceleración que tuvo el avión fue negativa, menos 7.23 metros entre segundo al cuadrado porque está frenando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, ahorita les voy a poner un problema en los cuales ustedes tienen que trabajar. El primero que termine, le pongo doble participación, que termine y que esté bien, evidentemente. Voy a esperar a que me digan sus respuestas dos o tres muchachos. Si son iguales, pues el primero nada más, es el que gana las participaciones. Entonces vamos a ver, les voy primero a dibujar el problema, como hemos estado trabajando. Atención, tengo un camión un, de pasajeros, un autobús de pasajeros, que va por la carretera. tiene una velocidad inicial de 40 kilómetros entre hora. Va a acelerar. Y en cierto momento, de forma constante, eso sí, ¿eh? acelera de forma constante. Y en cierto momento, su velocidad final ahora es de 65 kilómetros entre hora. El tiempo que estuvo acelerando, que sea de 15 segundos. Entonces, yo quiero que me digan qué distancia recorrió el camión y cuál es la aceleración que tuvo el camión durante esos 15 segundos. Dicto. El problema. Un autobús de pasajeros corre por la autopista con una velocidad de 40 kilómetros entre hora. Punto y seguido. Acelera de forma constante durante 15 segundos hasta alcanzar una velocidad. De sesenta y cinco kilómetros entre hora. Punto de seguido. Calcula la aceleración que tuvo el camión y la distancia que recorrió. en esos 15 segundos. Pónganse a trabajar. El primero que termine me dice sus resultados y espero a los siguientes para ver a quién le doy la doble participación. Ojo, aquí hay que hacer doble conversión, eh. ¿Cómo van? Eh, profesor, ya lo tengo. A ver, Yasmín, dame tus datos, por favor. ¿Cuánto sí, obtuviste sí. de aceleración? 0.46 metros sobre segundo. Ok, al cuadrado, ¿eh? Ah, sí. Yasmín Camacho, déjame ponerte aquí todavía hasta que sepamos que estás bien, ¿eh? ¿Y el tiempo? Era, era distancia, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Distancia? De 218.4 metros. Ok. Vamos a esperar a que otra persona confirme o me diga datos diferentes. Esperemos. ¿Quién ya terminó aparte? Si no está tan difícil. Yo. Axel, dime por favor tus datos. La aceleración 0.46 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y la distancia? Distancia este, 56.25 metros. 56.25. Axel, ahí hay diferencia ya. La aceleración es la misma, pero la distancia no. Vamos a ver quién tuvo razón. Vamos a trabajar. Me voy al Jamboard. Muy bien. Vamos a hacer conversiones. Velocidad inicial, 40 kilómetros entre hora. ¿Cuánto da, por favor, en metros entre segundo? Ya para no hacer las cuentas, ¿cuánto da? 11.11 .11 metros sobre segundo. 11.11 .11 metros entre segundo. ¿Están de acuerdo los demás? Por favor, díganme. Sí, pues. sí. Ok, la velocidad final, 65 kilómetros entre hora. ¿Cuántos valen metros entre segundo, por favor? 18.05 metros sobre segundo. ¿Están de acuerdo los demás? Por favor, díganme. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces vamos a ver. Tengo. Me preguntan: distancia y aceleración. Ya están los despejes. En el primero, aquí. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Vamos a usar los despejes que ya tenemos hechos. Aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La velocidad final es 18.05. Ya no voy a poner unidades, ya sabemos que da metros entre segundo al cuadrado, menos 11.11. .11. Entre, no sé por qué le puse paréntesis, pero bueno, da lo mismo. Entre 15, que es el tiempo. Y me da 18.05 menos 11.11. .11. Y me da 6.94 entre 15. Y eso me da. 6.94 entre 15. 0.46 metros entre segundo al cuadrado. O sea, están bien ahí los dos. Ahora, la distancia es donde hay diferencia. Distancia igual. Vamos a poner la fórmula. Velocidad inicial por tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia es igual, velocidad inicial, que es 11.11 .11 por 15 segundos, más un medio de la aceleración que la acabamos de encontrar, 0.46 por 15 al cuadrado. Y eso me da 11.11 .11 por 15 eso me da 166.65 metros más 15 por 15 porque es al cuadrado por 0. .46 entre 2 y eso me da 51.75 que sumados me dan 166. 65 más 51.75 y eso me da 218.4 metros. Axel, checa tus cuentas. ¿En qué te equivocaste, Axel? En, creo que es en la multiplicación, en, una, en la potencia. Bueno, checa bien. A lo mejor no le basta el cuadrado, algo pasó ahí. ¿Ok? Entonces, Yasmín, estás perfectamente bien. 451. Yasmín, ¿cómo te apellidas? Eh, Camacho Chávez, y es el 452. Ah, sí, cierto. <laughs> eh, qué bueno que aclaraste. 452. Es la primera participación que tomo, ¿verdad? Camacho, ¿verdad, Yasmín? Sí, Pi. Ok. Bueno, dejo de compartir pantalla. Entonces, hemos estado haciendo problemas con las tres ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Dense cuenta que hay que hacer despejes, hay que hacer conversiones, hay que tener cuidado con los signos. No hay que olvidar elevar al cuadrado. Los despejes hay que hacerlos bien, aguas. Si está mal el despeje, pues sale todo mal. Y las unidades ya checamos que sí salen las unidades que deben de corresponder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Todavía tenemos la sesión de mañana para divertirnos un rato. Y la semana que viene es la última semana antes de vacaciones. Yo este fin de semana voy a reflexionar y voy a pensar si les hago examen la semana que viene. Ya les comenté, ¿no? Que sería bueno hacer un examen la semana que viene porque si nos esperamos hasta enero, sería peor para ustedes. Porque se les olvida todo. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Entonces voy a pensar este fin de semana. Si hacemos el examen va a ser el jueves de la semana que entra. Yo el miércoles les confirmaría. Aunque le mandaría un mensaje al jefe de grupo. ¿Quién es el jefe de grupo del 452? ¿Quién es? ¿O a quién le mando normalmente mensajes del 452? ¿Cuando se me hace tarde o cuando? ¿Cuando les debo decir algo? ¿Quién? Aparte de al quisiera, al quisiera, otra persona la otra vez le pedí ayuda para que les avisara de que iba a llegar tarde, me acuerdo. ¿Quién? Bueno, yo busco en los correos que me han mandado. Ahí tengo los grupos. Entonces yo les avisaría, si no, el próximo miércoles les digo, mañana hay examen o hasta enero. ¿Estamos de acuerdo? Ya van 30 minutos, nos quedan 9 minutos de Zoom, pero ya estoy cansado yo. Ya llevo tres grupos seguidos viendo estos problemas hoy. Y es pesado. Muy bien, jovencitos. Entonces, en principio, nos vemos mañana. ¿A qué horas tenemos clase mañana? A las 4:10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mañana más tenemos una sesión. Ok, jovencitos. Mañana nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, luego. luego profe.